Sí. Good evening. I'm fine. Good evening, everybody. How are you? I'm fine, teacher. Hi, good night. Hi. Or good evening. Good evening. How are you? Fine. Excellent. Okay. Only 1 minute. Good evening, classmates. How are you today? How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Can you tell me, please? How was your day? It was difficult. It was. I'm tired, teacher. Ah, you tired, Elio? Yes. Yes. Ah. Okay. I'm sorry to hear that. Now, what about Carlita Mejia? How was your day? It was difficult. Bad, 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 podría decir. Why? I'm sorry to hear that. Why? Why it was bad? Mucho trabajo. A lot of work. Nice. Ah, yes. But a todo lo negativo le vamos a sacar algo positivo. ¿Qué de positivo tiene? Yo hubo mucho trabajo. What is the positive thing? Que hay trabajo nada más, es lo positivo. Yes, because there are a lot of people that they're looking for a new job. Yes, and then thanks to that, we are in a job. Yes, in any job. Okay, now, did you remember about last class? What topic? What topic we saw yesterday? What time is it? What time is it? Now, what time is it? What time is it? Eight o'clock. Yes. Or in my computer is 8:02. 2 minute o'clock. No, o'clock es en punto. O'clock es cuando lleva 00. Entonces vamos a decir o'clock cuando digamos son las 8 en punto, las 8 y los dos ceros. El o'clock significa en punto. Ahorita ya son las 8 y 2 minutos. Ya no sería o'clock. ¿Ya?
Now, ¿qué más aprendieron ayer? Tell me, please. Tell me. Yuhu, yuhu. What are you doing? What are you doing? Yeah. What are you doing, Jessica? What are you doing, Jessica? I study English. Yes. In the class. Mm-hmm. I'm in class. I'm studying English. Yes. What are you doing, Fernanda? Fernanda, are you there? What are you doing, Fernanda? Disculpe, teacher, ¿qué dijo? What are you doing? What are you doing? ¿Qué está haciendo? What are you doing? Esa es la pregunta que vimos ayer. Oh, sí. Este, ¿cómo se dice? ¿Está en clase? I'm in class right now. O I'm in English class. Right now. Permítate, permíteme que casi no escucho porque por mi casa hay una iglesia. Ah, sí, que escucha muy interferente, cierto. No sé si se alcanza a escuchar, pero no le escucho muy bien. Okay, near to your house there is a church. Hay una casa, yes. Una iglesia. Okay. Now. Do you have any questions about topic yesterday? Do you have any questions about yesterday's topic? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los temas que vimos ayer? No. Va. Entonces, en este momento vamos a empezar a ver los temas que nos hacen falta. Porque quiero dar un tiempo para finalizar, para ver las dudas que tengan con la plataforma, con las pruebas de conocimiento. ¿Les parece bien? ¿Hacemos así o vamos de corrido a la clase? ¿O dejamos un tiempo para revisar los ejercicios de la plataforma, los que tienen dudas? ¿Qué opinan? What's your opinion? Yo pienso que sí, no serviría que no diera un tiempito para revisar los ejercicios. Ok, entonces vamos a ver, porque sí, les comento esto porque he recibido varios mensajes que tienen dudas. Entonces así les ayudamos a los que tienen dudas para que puedan sacarlos, porque recuerden que se supone que mañana es el último día para terminar todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a dar por iniciada la clase de hoy. Y también estaba revisando todas las pruebas de conocimiento que hay en la plataforma. Y al final también hay una parte de lectura, que es reading. Reading es leer. Van a leer y van a formular preguntas. Formular preguntas basadas en la respuesta. Por eso es importante. Ahí, según he visto, todas las pruebas de conocimiento son basadas en lo que hemos visto en toda la unidad desde que iniciamos con este curso, es basado en todo, con el verbo to be, con los números, con las cercanías, con todo lo que hemos visto, los relojes. Por eso es importante sacar todas las dudas. Ok, vamos a dar inicio con los temas de este día. Let me see. Vamos a ver la pantalla bien. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Now. Yes. Do you remember this part? De eso hay una prueba de conocimiento, ¿verdad? Que es rolling intonation. Ahí solamente tratan de recordar cuándo es que sube y cuándo es que baja. Can you tell me when is rising? When is rising? Ascendente. Ascendente.
Pero ¿cuándo lo utilizamos, Sir Racing? Cuando el verb to be. Cuando inicia con el verb to be, excelente, Elio. ¿Cuáles son las formas del verb to be? I'm. I are. Excellent. Now, when we use falling intonation? WH. With WH questions, right? WH questions. Yes. Siempre que iniciamos la pregunta con W question, ahí es, entonces es falling intonation. Falling intonation. Este es el secreto. Usted se lo recuerde cuando inicia que con W, con alguna W question, alguna pregunta, entonces es una falling intonation. Ok. Now, after that, después de eso le mencionaba que tienen ya la prueba de conocimiento. ¿Verdad? Tienen una prueba de conocimiento. En. Ayer quedamos pendientes con esta parte, con. I'm really angry. Esa es la que no veíamos ayer, ¿verdad? Sí. Se nos había perdido. Ok, now, please listen and practice. Le voy a poner el audio y al mismo tiempo que escuchen, siempre vayan leyendo para que entiendan bien la pronunciación también. ¿Yes? Now. Yes. Ok. Let me see. Practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Did you listen again? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Yes? No? Yes. Yes. Yes, yes. Ok, se lo pongo de nuevo para que escuchen mejor. Let me see. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. What's your opinion about this conversation? What is the scenery? ¿Cuál es el escenario? What do you understand about this conversation? No entiendo cómo es que le da hambre a las 2 de la mañana. Ajá. Cocinando a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. And what happened with y comer Kimomo? Pizza. Ajá. And what happened with his mom? Teacher. Yes. The wife is pregnant. Why what? The wife, Steve, is pregnant. Ah, yes, it's está embarazada, la esposa. Maybe. Yes. Maybe. No, but in this case, she's his mom. En la mamá. Okay. Yes. Ah, o sea. Yes. At the beginning, they say, hi, mom. Yes. Mom is mamá, ¿verdad? Ah, okay, okay, oh, okay. Are you inventing? The mother is pregnant. Yes. Maybe. You are inventing. Now, Steve. Hi, mom. Mom, what are you doing, Steve? Steve, I'm cooking. Mom, what are you why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. I'm really hungry. What are you making? Pizza.
pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Comámosla, le dijo, démosle. O sea que ella también tenía hambre, ¿verdad? O sintió el aroma que está y por eso le dio hambre también. ¿Cómo se podría traducir la de I'm getting hungry? I'm getting hungry, but it's a good question. Al principio le dice, hi mom, hola mamá, what are you doing, Steve? ¿Qué significa esto? What is the meaning of what are you doing, Steve? ¿Qué estás haciendo? Estoy cocinando. ¿Por qué estás cocinando ahorita? Yes. What are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahora? No en este momento. Si son las dos de la mañana. Miren, las dos en punto de la mañana. Porque tengo hambre. O si no puedes decir porque en verdad tengo hambre. Porque realmente tengo hambre. Yeah? I'm really hungry. What are you making? Le dices. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cocinando? What are you making? No, porque sería cooking. ¿Qué estás haciendo? Making es hacer, pero sí, algo con las manos. Es el do que también significa hacer y es el make. El make es algo que está haciendo con las manos. Cocinar siempre se dice making. Está cocinando con las manos. Yes. What are you making? ¿Qué estás haciendo? Le dice. Y él pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. What is the meaning of this part? Me está dando hambre. Si le dice, ahora estoy hambriento. I'm getting hungry. El get es un ahora verbo que tiene varios significados. Getting. En este caso, yes, getting. Yes. Getting. En este caso dice, I'm getting hungry. Le dice, porque de verdad está hambriento. Yes. I'm getting hungry. Let's eat. Entonces vamos a comer, le dice ella. Yeah. Okay. Let's continue with this is a knowledge check. This is another prueba de conocimiento. Pronunciation is another prueba de conocimiento. This one. Present continuous W question. Present continuous W question. In this case, I need your complete attention. ¿Cómo hago las preguntas? W questions son las preguntas que inician con W. ¿Cómo pregunto? Aquí podemos ver, miren. Es en Los Ángeles y son, what time is it here? 4 a.m. and o'clock. It's 4 a.m. Yeah. And then, aquí está la primera pregunta. Miren con W question. What's Victoria doing? What is the meaning of this question? What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? What is the answer? She's sleeping right now. Ella está durmiendo ahora. Durmiendo ahora. Ella está durmiendo ahora. She's sleeping right now. Ella está durmiendo ahora. Now. With the second. The second. Mexico City. It's 6 a.m. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? What is the question? What is the meaning of this question? What's Marcos doing? ¿Qué está haciendo Marcos? And what is the answer?
He's getting up. 6 a.m. It's 6 a.m. 6 o'clock a.m. or it's está levantando. Son las 6 de la mañana y él se está levantando. Él se está levantando. Very good. So, he's getting up. Se está levantando. Getting up. Get up es levantarse, pero como que es la acción en el momento, getting up. ¿Cuándo? Está, este caso, estoy. Getting up, yes. Mm-hmm. Okay. Now, third one. Getting up. New York City, 7 a.m. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? ¿Qué está haciendo Zoe? No soy Tom. Desayunando. Note aquí la fórmula. Siempre que hacemos una pregunta, en cuando va con W question, primero va la pregunta, la W que se sería what, que significa qué. Luego el verbo to be, luego va el sujeto y posteriormente el complemento. En este caso, siempre el doing va después. Miren, siempre va al final. What are you and Tom doing? Teacher. Excuse me, teacher. Yes. No se ve la presentación. Nada. No. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, teacher. Sí se ve. Sí la veo. Ah, pues verifique, Elio. En el suyo. ¿O quién no lo ve, Elio? ¿No lo ve, verdad? No. Voy a ver. Y, pero sí la veía. Sí, nosotros sí la vemos. Sí, la estaba viendo. Sí, sí, sí. Quiero ver. La voy a suspender y la voy a volver a habilitar de nuevo. Por Elio, para ver si la logra ver. Give me a second. ¿Ahora, Elio? Sí, teacher. Yes, todo, ¿verdad? Sí, yes. Okay. Sí. Yes. Now. Vamos con New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? Mm-hmm. What are Sue and Tom doing? They are having breakfast. They are having breakfast. By aquí hay un detalle, miren. Having significa... Normalmente el verbo have significa tener, pero acá cuando uno está comiendo, no se dice yo estoy comiendo, sino que se dice having breakfast, está como teniendo. Así se traduce, there. Pero digamos, yo digo, I having breakfast, I having lunch, I having dinner. Having es como estoy tomando, como estoy tomando mi almuerzo. O estoy tomando mi desayuno, o estoy tomando mi cena. En inglés se dice having. They are having breakfast. Ellos están tomando su... What is the meaning of the breakfast? Desayuno. Desayuno. Yes. Desayuno. Son las 7 a.m. Miren. They are having breakfast. They are. Ellos están tomando su desayuno. Okay. Now, next one. What Celia doing? What is the meaning of what Celia doing? Yes, what is Celia going to work? Celia. She's going to work. Está yendo al trabajo. Está yendo al trabajo. She's going to work. Going es yendo. It means yendo. She's going to work. Okay. Next one. Is London 12 noon? London 12 noon. What are Jane and Anne doing? What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. So they're having lunch. Aquí dice, so
es como un, es de lo que estábamos viendo que son conectores, ¿se acuerdan? Que se llaman conjunctions, pero son conectores. El so significa, por lo tanto, este, so significa, por lo tanto, they are having lunch, ellos están teniendo su almuerzo. O ellos están tomando su almuerzo. Almuerzo. They are having lunch. Now, next one. Moscow, 3 p.m. 3 p.m. What's Andrew doing? Él está trabajando. ¿Qué está haciendo Andrew? Él está trabajando. ¿Qué está haciendo Andrew? He's working. Él está trabajando. Now, next one. What's Permsak doing? Permsak is the name. Is his name. Okay, ¿qué está haciendo Permsak? He's eating dinner right now. He's eating dinner right now. Él está comiendo qué? Él está comiendo la cena en este momento. En este momento. Yes. Next one. It's Tokyo 9 p.m. What's Hiroshi doing? What's Hiroshi? ¿Qué está haciendo Hiroshi? Él está viendo televisión. He's watching television. El verbo ver, aquí cuando se refiere a que están viendo televisión, siempre va a ser watch o watching. Cuando está viendo televisión, siempre va a ser watching. Existen otras formas de ver, like, sí, que veo también mi vista, pero cuando se refiere a televisión, watching. Pero podemos usar ese watching en otros casos. No, only when solo para la televisión. Yes. Only when refers to TV. Cuando se refiere a televisión únicamente. ¿Y la hora? En otras ocasiones es look. Es look. No, looking. No, la hora no. La hora, por ejemplo, ¿qué quiere decir con la hora? ¿Cómo se llama el reloj que va acá? It's watch. Y no es del verbo mirar. No. No es de ver. No es de ver. Okay. Es solamente el objeto que se llama así, watch, el reloj. Teacher. Yes. Y digamos, si yo dijera, yo estoy viendo la hora, ¿cómo sería? I see the time. Estoy mirando la hora. O I'm looking the time. Estoy mirando la hora. Look significa mirar también, como mirar. Yeah? This is the difference. Now, is New York City. Es la medianoche, miren. 00. Okay? No tiene tiempo. What are you doing? ¿Por qué no tiene tiempo? Porque la pregunta va para usted. What are you doing? Okay. Can you tell me? What are you doing? It's our city. Your city. Está estudiando. Mm-hmm. Sleeping right now. I'm sleeping right now. Pero aquí pongámosle una hora, mire. What are you doing? I'm sleeping. A1. What time is it? Let me see. 8:26. The it's 8:26. So what else? I'm what? I'm studying right now. Estoy estudiando en este momento. Yeah. I'm studying right now. Let me see. We talk. Siempre ven bien la presentación, ¿verdad? Yes. Now. So the classmate, let me see. Bye. Vamos a hacer este ejercicio con otra cosa. Bye. Please pay attention to this exercise.
en este ejercicio, questions are, in your notebook, write 5 more questions about the pictures. Then, ask and answer your questions to other classmates. Repeat, instructions. In your notebook, write 5 more questions about the pictures. En su cuaderno escriba 5 preguntas más de las imágenes. Ya les voy a enseñar las imágenes. Then ask and answer your questions to other classmates. Cuando ustedes me hagan estas preguntas, van a preguntar y contestar a otros compañeros de clase. You have only 10 minutes. Van a tener solo 10 minutos para hacer la mayor cantidad de preguntas que puedan. About what? About this picture. Van a utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora. De todos los temas, el verbo to be, pueden utilizar colores, la forma de vestirse, el next to, el behind, las preposiciones que vimos, a la par de, junto a, tienen varios dos. Ok, now, vaya, this is one picture. Como tenemos 10 minutos, hagan ahorita, les voy a dar, quiero ver, 3 minutos para esta, después les voy a poner otra. Entonces, escriban ahorita la mayor cantidad de preguntas que puedan en su cuaderno. Please, right now. Cuando les diga stop, vamos a parar con esta presentación. Only question, teacher. Yes, only question. Remember using all material, todo lo que hemos visto hasta el momento, utilicen todo. Todo lo que quieran preguntar acerca de ellos. Lo voy a poner más cerca. Thank you.
chicos, pero no voy a dejar que se deshagan hoy. Have only 1 minute. Okay, the time is over. Please stop. Please stop. Finish. Okay, finish. The time okay, is teacher. Over. Okay, now we have another picture. That is okay, please. Do another sentences using this picture right now. You have 5 minutes. 5 minutes más para esta picture. This one. For this one, another. Do another sentence. Okay, finish. Finish. Okay, sí. Vamos a dejar esto acá porque también tenemos que hacer práctica de otra cosa. Now,
They are. Who are they? Who are they? Who are they? Actors and actresses. Yes. She's an actor and actress. Actors and actresses. Yes. Their face is the same too. Okay, now, can you help me? Who tell me the first question about this picture? Please tell me the first question about this picture. What are they doing? What are they doing? Okay. ¿Quién responde? What are they doing? In the party. They are in the party. O in a party, en una fiesta, right? They are in a party. Excellent. Now, another question. Reese Witherspoon is wearing? Repeat me. What is Reese Witherspoon is wearing? Wearing. Reese. Yes, yes. She's wearing a dress, red? Or red dress? A red dress. She's wearing a red dress. Then what else? A scarf, too. And a scarf. Scarf. Una bufanda. And a scarf, too. Excellent. Can you tell me another question? What Adam Sandler like? What are? Adam Sandler like? Like? He is friendly. She is friendly. No, but Adam is este, no es Adam, es el de amarillo. Adam Sandler. Sí. Yeah. Yeah. He is drinking right now. Okay. ¿Cuál fue la pregunta? He's drinking. Repita la pregunta, please. What? What Adam Sandler like? What Adam Sandler like? It's funny. Funny. He is friendly. He's friendly. He's tall. Okay. He's a little tall. Not tall. I think not that tall. He's short. Yo lo veo bajito. Yes. The question, the Adam Sandler, repeat, porfa. Okay, repeat the question. What Adam Sandler like? What Adam Sandler like? Yes. Okay. Like. Now, with the rest. Okay. Una necesito que participen los que casi no participan porque se me están aislando y eso no es bueno. El aprendizaje del idioma requiere su participación. No importa que se equivoque porque así aprendemos, pero los mismos me participan siempre y el resto nada, solamente se están escuchando y así les va a costar más el aprendizaje. Es bueno que se involucren, no importa que se equivoquen, right? Now, this one. Is she Jennifer Lopez? Is she Jennifer Lopez? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Pero ¿cuál de todas? Yes, ¿cómo vamos a referir para quién es? Está bien, pero yes, she is. ¿Qué más podemos preguntar? Is Nicole Kidman married Tom Cruise? Is Nicole Kidman married with Tom Cruise? I don't know.
Yes, I don't know. only you have Gumbo. Information, probably. Yes or no? Is she married? Oh, yeah, yeah, no. No. Okay. I have a question for you. Is Mark Anthony handsome? Hey. Yes. No. No. He's not handsome. For me, it's very ugly. Tiene varios millones. Maybe, teacher. Pudiera ser un poco más bonito. Maybe he's the big singer. Ah, yes. Yes. He's a singer, yes. But his face, I consider it's not handsome. Es que la pregunta fue que si él era guapo, pero entre guapo y él es buen cantante. Guapo es millonario. Es encantador. Keanu Reeves is beautiful. Beautiful es para mujer y handsome es para Handsome. Guapo. Keanu Reeves is handsome. Yes. I like it. Yes. Now, very interesting the class. Yes. Now, la última pregunta, please. Are there very friend? Are there? Very friend. Very friend. Son ellos amigos. Yes. They are the same jobs. Okay, excellent. Now, esto para que practiquen su mente y vean cómo pueden formular preguntas. Now, this is the last information for today, porque vamos a entrar después a ver algo de lo que les dije, de los trabajos. Now, listen and practice. She's playing tennis. They are activities. In this question, what is, ¿cómo preguntamos aquí qué está haciendo él? What is playing? What? ¿Cómo is, what is you doing? What is you doing? He, todos los sujetos los podíamos decir el nombre o he, she, you, I,
Okay, we they. Now, second one. Ride a bike. What is the meaning of ride? Montar. Montar una bicicleta. Ride a bike. Montar una bicicleta. ¿Y andar? ¿Andar en bicicleta? Es igual. ¿No es la frase? Ride a bike. No, es igual. Se dice montar una bicicleta. What? Aquí nosotros en el país decimos andar en bicicleta. Para ellos es ride a bike. Es montar una bicicleta. Aquí va, ride a bike. Va montado, yes. Ride a bike. Now, what is the meaning of run? Correr. What is the meaning of swim? Nadar. What is the meaning of take a walk? Take a walk. Tomar una caminata. What is the meaning of dance? Bailar. Okay. Who is a good dancer? About you? Who is the good dancer? ¿Quiénes son buenos bailarines? No, pero me gusta. El intento se hace, teacher. Tengo dos pies izquierdos. I like dancing. And then, in the last day of the class, that is on Thursday, I need a volunteer to do dance in a class. Yes, para creerle, ¿verdad que sí? Sí. Va a poner una música para que baile. Yo le puedo dar unos nombres. Okay, me parece. I agree with you. Now, drive. Okay. What is the meaning of drive? Manejar. Manejar, yes. Go to the movie. Ir al cine. Ir a ver películas. Go to the movie. Now, shop. What is the meaning of shop? Compras. What is the meaning of read? Leer. What is the meaning of study? Estudiar. What is the meaning of watch television? Ver televisión. Now, ¿cómo puedo decir él está jugando tenis? He is playing tennis. ¿Cómo digo ella? Si digo ella, si fuera una mujer, ella está montando una bicicleta. ¿Cómo digo? She is riding a bike. Pero alguien me dijo ride, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos diciendo. No, tiene que usar ING, ¿verdad, teacher? Yes, ING. She's riding a bike. Ella está montando una bicicleta. Este verbo, normalmente cuando terminan en E, eliminamos el E y le ponemos el ING. Ya lo vamos a hacer. Sí, el ING. Aquí es ride. Como acción sería riding. Ya lo vamos a poner aparte. Vale, ahora, el run, si yo digo, running. Él está corriendo. Running. ¿Cómo sería? Él está corriendo. He's running. Ella está corriendo. Running. Corriendo. Ahora, swim. Swimming. Taking a walk. Vamos a irlos haciendo acá una vez. Take. Let me see. A walk. Take, then. Drive, go to the movie. Vamos a hacerlo acá. Okay. Está el verbo, ¿cuál dijimos? Ride. Sería riding. Aquí le eliminamos la E y le agregamos el ING. Riding. Okay. Now, dancing.
Dancing. Dancing. Now, ¿qué otro? Go to the movie, decía, ¿verdad? Go es ir, pero... Going. Next era room. Aquí digamos otra vez. Running. Swim. Running. Now. ¿Qué otro vimos? Swim. Aquí vamos a ver. Swim. ¿Cuál vimos? Swim. Drive, ¿verdad? Drive. Driving. Mire, aquí está otro con E. Le quitamos la E y le ponemos, le agregamos el ING. ¿Qué otro dijimos? Dance. Dance ya estuvo. Dance. Así da. Ya. Shop. Swim. Shop. Shopping. Miren, como el shopping center, miren, shopping. Le agregamos otra P, shopping. Yes, another one. El cake. ¿Cuál otro vimos? El what? Take. El take. Que es watching. Swim. Read. Read. Ahí miren, study. Taking. Take. ¿Cuál otro dijimos? Study, ¿verdad? Study. Aquí es study. Aquí le agregamos el ING después de la I. ¿Cuál otro dijimos? Read. Después de la I. Reading. Después de la I se agrega el ING en study. Sí, en study. Sí. Sí. Okay. Después le voy a explicar reglas de esto. Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí porque son los que estamos estudiando. Pero hay varias reglas para eso. Después las van a ver. Teacher, para swim. Para swim. Swimming. Swimming le vamos a agregar una M. Swimming. Esto va a ser swimming. Yes. Solo esas son, ¿verdad? Yes. Ahí se lo voy a dejar. Faltó igual que en shop, ¿verdad? Shopping, sí, también shopping. Se le agrega una P. Sí, le agregamos una P. Eso apréndenselo así para que no les cueste. Yes. Está bien. Vale, now okay. We have only 5 minutes. Tenemos solo 5 minutos, pero vamos a reportar si gustan la parte que no entiendan de los conocimiento. Ok. Vamos con las pruebas de conocimiento. ¿Quién ha tenido dudas y cómo vamos con las con la información, con las pruebas de conocimiento? Yo en la... Hombre, qué pecado. Mira. Sí, están hablando del ya pecado. Nos conta todo. Del pecado. Ya lo vamos a presentar. Ok. Now, ¿cómo vamos con las actividades? Yo tengo dudas. Esta bicicleta me más atraso. Ay, vamos a buscar una cámara. En la... Es que no me carga ahorita, pero en la del audio, donde tenemos que poner la actividad en la que se encuentra. ¿Se acuerdan qué número es? Ahorita es solo que me cargue. Vaya. Igual que yo, teacher, pero esa es en la última porque no se entiende muy bien qué es lo que está haciendo. ¿Qué número es? ¿La misma que me está metiendo? Sí, la misma que dice ella. Creo que es la 5.13. Búsquelo. Si no me equivoco. Que es la donde... 5.13, el octavo sonido, me imagino. Uh-huh. Sí, el último. Yo intenté varias y a mí no me igual salió que buena. Yo. Sí. Igual yo intenté. Okay. Es que el verbo es escribir a máquina. Ah, vaya. Déjenme ver esta parte. Voy al finalizar la clase y les contesto. Les mando la... Sí, porque esa es la última. La número 8 es la que están pendientes, ¿verdad? Sí. 5.13 es la que está más problema.
las 5:13, pero solamente la última, o las demás están bien. Sí, está más clara la última, está un poco confusa, pero... Entonces yo les paso esta al grupo, la número 8, de las 5:13. Ya lo oí al finalizar la clase, voy a escucharlo todo, y yo les digo cuál es la última, se los mando. ¿Con qué otra? Yo ya en el en lo final, en las actividades finales, es a la actividad B. Dice, read those words, then write questions. Entonces, yo he estado contestando con lo que sé, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido. Y ninguna me parece buena, solo una, qué vergüenza. Igual que solo una me aparece buena. Es el B, ajá. Es donde dice, la pregunta tiene que ser, are they from England? ¿Son ellos de Inglaterra? Eso le puse yo, eso le puse con mayúscula. Yo también eso. La... Y no le salió bien. No, todas están malas, solo. A mí así me habían así me salieron también, teacher, todas me salían malas. Pero yo lo hice y no me dio ningún error. Mándenme. Te los copio. Mándenme una foto, mándenme la foto al hacer privado. Mándeme al privado la foto de así cuando le sale mala y quiero ver cuál es el error. Vale. Por ejemplo, en la número 2 de esa misma, de esa parte que me dicen de la D es Where are you from? Esa es la única que tengo buena. Van a ver, se van a basar en la respuesta para poder formular sí, la pregunta. Sí, exacto. La primera es, si le pusieron la A mayúscula, la R, ¿verdad? La A de R va mayúscula. Are they from England, sí. Pero no va contrastado, sino que va normal. Ajá. Ok, either from England. I'm from England, teacher, así da. Así da. Sí, lo único que hay que ponerle signo de interrogación. Sí, si no le han puesto signo de interrogación, se la va a dar mala. Ahí la gente y hay espacio. Elio, ¿hay espacio entre la última palabra y el signo de interrogación? ¿O sin no, espacio? Pegado, va. Pegado, pegado. No, sí, pegado. Si le damos espacio, no los agarran. Y la A mayúscula. Siguiente. La siguiente es, where are you from? Que era la 2, ¿verdad? Where are sí, you from? Sí, ese sí. Vaya. La 3, how old is she? Ay, no, pero le estoy dando copia. Siga, siga, vamos. Vaya, solo tengo un minuto. How old is she? La number 4. Is your first language Spanish? ¿Recuerdas que vimos sí esto? Estaba. Is your first language Spanish? And the last one, are you from Japan? Ahí lo revisan. Pero esas son. Ok. But is the time? The time is over. La última, la última. No, el en el mejor momento. Solo las 5 era. No, pero ya la hora. Ay, las 5 era esta. Are you from Japan? Creo que solo 5 eran, ¿verdad? Sí. Así ay, estaban, así las teníamos. La interrogación y todo, y van a ver que así les va a salir. Recuerden que todas las del inicio, porque son preguntas, van mayúsculas. Si la ponen en minúscula no se la va a aceptar porque es una pregunta y todo tiene que ir en mayúscula. Son los tickets que me estuve dando. Pero fíjese, teacher, que en la 2, where are you from? La W es minúscula. Minúscula se la agarró. Sí, minúscula. Sí, la puse en mayúscula y no me la agarraba. Qué raro. Sí, porque es pregunta y tiene que ir en mayúscula. Ajá. Yo no entiendo, fíjese, porque a veces el sistema falla un poquito. Pero tiene que ir en mayúscula. Pero si se la aceptó así, le sale bien, está todo está bien, ¿verdad? Sí, okay. pero la primera sí no me la agarró. Vale, intenten de nuevo. Y sigo participando. Mañana vamos a continuar y acuérdense que mañana es último día, entonces cualquier cosa escríbanme para ayudarles. Si no se puede hoy en la noche, antes de las 10, usted me puede escribir mañana. Yes. Y yo, y mi tiempo libre mañana yo le puedo contestar. La cosa es que lo terminemos, ¿ya?
Gracias. Mañana conéctense todos a tiempo también para terminar los últimos temas y poder ver otros detalles con esto, ¿ya? Yes, God bless you and have a nice night. Adiós, buenas noches. Good night. Bye. Goodbye. Goodbye. Good night.